El día de hoy vamos a abrir cuatro sobres del OTS número 18, así es que comenzamos. Un box. Bueno, pues vamos a comenzar. Este va a ser un unbox muy rápido. Como pueden ver, estos sobres pues no están a la venta, pero nosotros nos los dieron por participar en el Back to Duel de nuestra ciudad. Entonces vamos a ver, vienen cartas muy interesantes que nos pueden llegar a salir. Secuaz Vampiro, Diverg de los Alfar Nórdicos y Monje del Tenji. Este muy bien, este nos va a servir para nuestra estrategia de Sword Soul. Y bueno, participamos 2 días, tanto sábado como domingo. El primer día participamos con Destia y el segundo día participamos con Sword Soul. Y bueno, ya más adelante, bueno, aquí está el Caballero Fantasma de la Espada Quebrada. Muy bien, otra super. Y pues bueno, no nos fue muy bien. La verdad es que nos falta mucha experiencia en cuanto al manejo de las barajas, pero pues sí nos llevamos una que otra victoria. Y bueno, vamos a ver, Ruptura Fantástico, Gulliver del Ascendente Nórdico y una ficha octódica. Muy bien, este es un token que también nos sirve porque es justo esta estrategia me gusta. Fue una de las primeras que armé cuando regresé al juego, aunque en realidad el token no se utiliza mucho. Se utiliza, según yo, solo en una, creo que es una trampa o magia, no recuerdo muy bien. Y bueno, pues vamos a ver la última, que es Ángel de la Travesura Fantástico, Bestias Nórdicas y Hércules Kawar. Muy bien, este no sé muy bien en qué se utilice, no sé si se utiliza en los B-Trooper. Bueno, pues vamos a hacer el recuento muy rápido. Nos salió un Monje del Tenji, también este de los Caballeros Fantasma de la Espada Quebrada, el token Nogdodic y también Hércules Quagar. Y también pues la favorita, que en esta ocasión pues es el Monje del Tenji, que es una estrategia que utilizamos para los Sword Soul. Y pues bueno, eso es todo por esta ocasión. Es un video muy rápido, muy corto, y pues bueno, nos estaremos viendo hasta el próximo Yu-Gi-Oh! Box.